Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí con la niña Chana Vlogs. Aquí a un nuevo día. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenos días. Aquí a otro día más. Ay, ay. Día martesitos. Ya vamos, son las 6 y 22. Vamos madrugando. Como que veo un poco opaco. Está un poco oscurito. Vamos a ver, no sé si la verdad no he visto el clima, cómo vaya a estar. Me imagino que pues va a llover, parece que va a llover hoy. Porque no hay sol, siempre a esta hora hay sol. Pero lo que sea, bendecido, bendecido día, ¿verdad? Bendecida mañana, levantándonos aquí de pie, con salud, bien, bien. Saliendo ya para el trabajo, creo que llevo ya de pie aquí mi gente hermosa, saludándoles, deseándoles un feliz martes y a buena mañana levantada. Llevamos al trabajito aquí como siempre, madrugando, madrugando, porque no nos queda de otra que madrugar. A la misma hora, en el mismo canal y en el mismo lugar. ¿Cómo está mi linda gente? Hoy es día martes, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios por un día más. Siempre, siempre por un día más que hemos despertado, hemos visto la luz del día. Siempre digo eso y ser agradecidos. Ay, mi gente. Bueno, el tema es las personas. Todos somos de diferentes sistemas. A veces somos agradecidos y a veces no somos. Pero somos personas que no somos agradecidos. Hay personas que les vale madre, que les vale, mejor dicho, comino. Y no les importa llevarse a quien se lleven. Y hay personas que sí son bien agradecidas, son humildes. Y son tan buenas, saben agradecer, ¿verdad? Lo que hacen las demás personas por usted. Como le dijera. Y hay personas que no les importa. No les importa quedar mal parados, quedar mal. Les vale. Pues así hay muchas personas y lamentablemente pues he tenido que vivir todo eso. Y yo no lo puedo creer y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué las personas son así? ¿Por qué las personas son de esa forma, de esa manera, que no tienen corazón, no tienen, no piensan? No, o sea, si se trata de una venganza, créanme que la venganza no es buena. De esa forma que diga, oh, me las voy a desquitar por esto, me las voy a cobrar de esta manera. Quererse cobrar algo, se está haciendo daño a usted mismo. Se está haciendo daño en el aspecto que la que queda mal, el que queda mal es usted. Queda mal parado, queda mal con los demás. Aunque para usted signifique otra cosa, para usted signifique que así me las van a pagar o así, o tiene que pensar que en esta vida todo regresa, el karma existe. Entonces, yo digo una cosa, por más que una persona sea lo que sea, sea mala, sea de mal corazón, le desee mal, se comporte de una manera, como les dijera, repugnante. Yo creo que hagan lo que ellos hagan, cada quien. Uno tiene que mantenerse a la altura, pero nadie, nadie tiene derecho a dejarse humillar. Nadie. Nadie tiene derecho a dejarse humillar porque todos somos seres humanos. Y yo créanme que uno puede ser humilde, puede ser callado hasta un cierto, ¿verdad? Momento,
Pero cuando viene alguien y te grita y te insulta y creen que ellos tienen la razón, ellos, porque hay personas que hacen eso, pero ellos dicen, o sea, ellos sienten que tienen la razón. Ellos no sienten que te están gritando, no sienten que te están insultando y que te están faltando respeto. Entonces, de una cierta manera, más suceden estos casos en personas bien mayores, en personas ya mayores, en personas ya, ¿verdad?, ya de avanzada edad. Y creo que se mira mucho en estos casos, y lo que yo quizás aprendí, me pasó una situación así, y yo lo que aprendí de esta situación es que mejor quedarse callado, no decir nada, porque para qué oponerme a una persona ya mayor, ¿verdad? Pero hay personas que son demasiadas, mi gente, demasiadas. No sé qué se creen, no sé qué ellos se consideran, qué clase de personas se consideran. Pero yo digo una cosa, todos merecemos respeto, todos merecemos el mismo respeto y hablar de una manera normal, no insultar. Creo que no viene al caso insultar a los demás, ¿verdad? O gritar por X motivo, aún esté por un problema o una situación en el que necesita ayuda. No tiene ningún derecho esa persona a venir a insultar a esa persona. Creo que el respeto es cuanto antes. Y qué pena, porque qué educación les dieron. Qué pena, la verdad, qué pena. Pero yo llego a un extremo, mi gente, sí, soy enojada a veces en una forma que me molesta que las personas sean así, que no vean sus defectos, pero sí que vean los defectos de los demás. O sea, esa clase de personas nunca van a mirar su defecto, nunca van a mirar el error, nunca van a sentir que ellos están faltando el respeto y que están mal, porque siempre van a querer culpar a la otra persona, por lo lógico. Y créanme que en todo negocio, en todas partes, a veces sí, el customer tiene la razón. Siempre se le da la razón, ¿por qué? Porque son customers, ¿verdad? Pero yo creo que me sentí indignante, muy molesta, porque sí hubo un customer de esa manera, me pasó algo así. Y yo creo que es algo que no tiene que suceder, es algo que no tenemos que permitir, ¿verdad? A veces uno dice, hay cierto momento que uno puede llegar a aguantar. En estos lugares así, en las tiendas, créanme que hay veces uno sale estresado y es por esas situaciones, pero yo puedo, uno puede soportar hasta cierto momento, cierto tiempo, pero no tanto así como que venga alguien y te quiera agarrar como una sirvienta o un trapo o algo así, no. No, la verdad que casi nunca sucede, porque hay la mayoría de personas que son bien educadas, que tienen, verdad, categoría, que son unas personas amables, pase lo que pase, estás hablando con ellas y son personas que se entiende, que son entendibles. Pero hay casos, hay personas que la verdad absolutamente, no sé, será, ni aunque tengan todo el dinero del mundo, que sean millonarios, tengan mucho dinero, no quiere decir que vas a tener a la persona de menos, o vas a verla de menos, o la vas a querer insultar porque te consideras más que esa persona. Y creo que eso no está bien. Yo estoy contra eso. Y pues yo lo que trato pues es a veces respirar, porque la verdad es que hagas lo que hagas o digas lo que digas, pues estás trabajando. Y en estos casos pues son supermarkets y tú puedes, aquí viene de todo. Aquí viene de todo absolutamente. Y entonces, a veces no, uno dice, no, pues, ok, uno reacciona después y uno dice, ¿por qué le contesté de esta manera? ¿Por qué yo reaccioné de esta manera? ¿Por qué fue así? Pero la verdad, a veces no vale la pena, ¿sabe? Ponerse al mismo nivel de esa persona. A veces no vale la pena, pero también a veces no se puede controlar uno y tampoco se puede dejar.
de que venga una persona y te quiera insultar y gritar como que tú no fueras nada. O sea, estoy trabajando, pero tampoco voy a permitir eso, ¿verdad? Entonces, eso me pasó ayer, antier, el domingo, entonces algo así. Y yo digo, wow. Y todavía la persona se siente ofendida cuando yo no me, yo, o sea, yo no me dejé. Entonces, a eso yo voy, que las personas se sienten ofendidas todavía, después que vienen y te gritan, te insultan, después dicen, no, tú tuviste la culpa, falta de profesionalismo, falta de no sé qué, falta de aquí, falta de allá. Qué pena no aceptar los errores y qué pena no aceptar que estamos mal y que hicimos mal. Y cómo, por qué sucedió esto y por qué pasó esto y por qué hicimos mal. O sea, son tantas preguntas que yo me hago y siendo mayores, siendo personas adultas, y nunca vamos a entender algunos qué es el respeto y qué es, verdad, la amabilidad y qué es, o sea, son tantas cosas. Nunca van, estas personas van a ser como son y donde sea y como sea. Nunca van a cambiar porque nadie les dice nada. Bueno, así es que usted trate de ser amable, humilde, que eso es lo más importante. Pero tampoco uno quiere decir que se va a dejar de alguien que venga y le insulte de esa manera, ¿verdad? Y o que le grite. Así es que, pues, precaución, mi gente, si a usted le ha pasado algo así, o trabaje en una tienda, trabaje en cualquier X lugar donde hay público, donde hay mucha gente. Suceden estas cosas y pues lo que hay que hacer pues siempre es tranquilizarse y no ponerse al nivel de esa persona. Creo que uno aprende muchas cosas cada día y va entendiendo que a veces no vale la pena. Es mejor ser como uno es y demostrar lo que uno es a pesar de todo. Entonces, mi modo, así son las tiendas y son los lugares. Y como les digo, pues sea lo que sea, el customer, la persona, el cliente siempre tiene la razón, sea lo que sea. Así es que adelante. Les deseo un hermoso día y pues que la pase bonito. Feliz martes. Y pues ya sabe usted, le mando un abrazote muy fuerte a todos y un beso. Y que pues lindo día que se la pase. Así es que no trabaje mucho. Y adelante siempre a luchar por lo que queremos, ¿verdad? Libre y sanamente. Así es que a trabajar, se ha dicho. Cuídense, mis amores, y chao, chao. Nos vemos el siguiente video. Es que ya sabe.